rey Asuero está buscando una nueva esposa. ¿La reina Vashti murió? No murió. Fue destituida. La corte decidió que Vashti no sea más la reina y que el rey elija otra mejor que ella. El edicto ya debe estar en la calle. Dicen que el rey va a buscar doncellas en todo el país. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Esther, su majestad. ¡La reina Esther! ¿Me permite entrar, mi reina? Mira la cantidad de perlas. ¿Y el anillo? ¿Te gusta el anillo? Pondré un hombre de extremada confianza sobre todos los asuntos del rey. Quédate tranquilo, papá. Nadie sabe que somos judíos. Voy a nombrar a Amán primer ministro. El rey ordenó que todos se arrodillen ante mi presencia. No es correcto que él no se humille. ¡Ay, Mardoqueo! Voy a aplastarlo como a una cucaracha. La historia dará un vuelco. Llamen a mis adivinos. Quiero que echen pur delante de mí. La suerte ha caído en el día 13 del mes número 12. ¡Destruiré a todos los judíos del reino! El primer ministro ofreció 10.000 monedas de plata a los tesoros del reino por la destrucción de todos los judíos. Mardoqueo quiere que hables con el rey y que intercedas por todo tu pueblo. Cualquiera que entre a ver al rey sin ser llamado morirá. ¿Pensás que vas a escaparte la muerte? ¡Deshagámonos de él! ¡Una horca! ¡Degustada en las alturas! Estás actuando como una cobarde, como un egoísta. ¡Yo no soy como vos! ¿No te das cuenta que de todas maneras vas a morir? Vuelvan con Mardoqueo. Díganle que reúna a todos los judíos que hay en Susa. El primer ministro podría ser nuestro invitado de honor. Dame mi vida por mi petición. Vas a actuar como una verdadera reina. Te gana Mardoqueo ahora mismo. Aunque sea lo último que haga. Y aunque me cueste la muerte. Hija, es para esta hora que llegaste al reino.